Fernando, estás en vivo, me vas a lastimar. ¡Fernando! Sobre el caso de Herminio Fernando Charona Pérez, quien fue exhibido en redes sociales y denunciado penalmente por violentar a su pareja, Movimiento Ciudadano anticipó que actuará en consecuencia de términos jurídicos. Nosotros tendremos que esperar el pronunciamiento de la Fiscalía para poder llegar a la parte interna del partido. Independientemente, nosotros estamos enviando todas las notas periodísticas, todos los pronunciamientos, la tarjeta informativa donde reza el número de carpeta de investigación y todo, para que la Dirigencia Nacional, a través de la Comisión de Justicia Intrapartidaria, conozca del tema. Seguramente ellos integrarán un expediente y darán a conocer, también lo citarán, porque hay que dar en ambos casos su garantía de audiencia, y al final de cuentas tomarán una decisión. Charona Pérez será sancionado entonces bajo un principio de definitividad, es decir, hasta que se agoten las instancias del proceso judicial en el que está involucrado por violencia. Puede ser un tema de violencia de género, puede ser un tema de violencia como ellos quieran configurar, pero si ellos quisieran enderezar la acusación o que para ello tuvieran que buscar acreditaciones del partido, nosotros administramos la información que nos pidan. La coordinadora de Movimiento Ciudadano en Chiapas confirmó que Herminio Fernando Chanona Pérez ostentaba una designación al interior del partido. Él tuvo un nombramiento hace casi 4 años como presidente del Consejo Estatal. Es un cargo que no se ha revocado aún, a pesar de que concluyó el término para él mismo, pero debe de haber un procedimiento en México donde la Asamblea del Consejo Nacional decida otra persona. Entonces, en este momento, nosotros lo que estamos pidiendo es que esa figura quede acéfala hasta que se tome una determinación correspondiente. Descartó que el Movimiento Naranja estuviera protegiendo al denunciado por su parentesco con Alejandro Chanona Burguete, presidente de la Fundación Lázaro Cárdenas y fundador de Movimiento Ciudadano. No es el caso. En este caso específico, lo único que estamos haciendo es subir la documentación para que oficialmente se pueda hacer el caso, porque él también puede decir, oigan, sucede, ¿no? Yo tengo derecho a defenderme, y nosotros tenemos que hacer las cosas legalmente bien si queremos que la sanción sea real. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas. A la patrulla, por favor. Ya, Fernando. Me estás lastimando.